esta su nueva Budotalk, que como cada semana le transmitimos por nuestro canal de YouTube y por nuestras redes sociales. Esta semana vamos a tocar el tema de, como ven en el título, Yaguara versus Yaguara, o lo que sería Yaguara contra Yaguara. El por qué vamos a tocar este tema, ya que es un tema un poco controversial por el mal uso de esta palabra o el poco conocimiento que envuelve esta palabra, yaguara. Casi siempre cuando hablamos de yaguara, las personas piensan en cierta arma hecha de madera o de metal, e inclusive en algunas ocasiones de cierto plástico, un arma pequeña que se ubica en la mano, puño cerrado, y que permite realizar ciertas técnicas de golpeos a puntos nerviosos o ciertas pequeñas luxaciones o ayuda en las llaves de las técnicas de control e inmovilización. Pero ¿qué es en realidad yaguara? ¿En qué punto viene esta confusión con el yaguara? Bien, vamos a retomar la parte, primero que todo, histórica, por supuesto, que siempre es importante traer acotación, pues es la raíz de todas estas armas marciales o artes marciales. Vamos primero a definir que yaguara realmente es uno de los tantos nombres tradicionales en las antiguas artes Koryu para denominar lo que hoy se conoce como, o comúnmente se conoce como, Jujutsu. Esta evolución del Jujutsu en Japón viene a partir de lo que es el periodo Sengoku Muromachi, alrededor 1467-1568. Esta época es conocida específicamente como Sengoku Jidai, o lo que sería la edad de los estados combatientes, más o menos sería la traducción, o época de los estados combatientes. Dentro de lo que es este periodo, como ya dije, Sengoku Muromachi. Ahora, también, inclusive en el periodo Edo, alrededor del siglo XVII, es cuando más lo que hoy se conoce, lo voy a repetir, como Jujutsu, evolucionó mucho más debido a las regulaciones implantadas por el Shogunato Tokugawa y la influencia de la filosofía de lo que es el neoconfucianismo. Pero bien, en esta época es cuando inclusive se establecen lo que hoy se conoce como randoris, que no eran más una especie de retos o enfrentamientos que existían entre escuelas marciales o estilos, pero sin llegar a cometer un acto de asesinato o de lesión grave a las personas. Se establecieron estas reglas donde las escuelas pudieran medir sus conocimientos, e inclusive en un caso de un reto específicamente, pero con ciertas reglas, evitando que ocurriera un final catastrófico que podría ser la muerte de una persona. Ahora, en esta época, alrededor más o menos de lo que es, hablaba anteriormente, el periodo del Sengoku Muromachi, ya prácticamente estaban establecidas ciertas escuelas, como por ejemplo una escuela muy, en la actualidad no se conoce mucho, que sería la Kousoku Koshi no Mowari, que era una especie de combate o lucha con espadas cortas o ante ataques de espadas cortas o inclusive cuchillos, todo lo que fueran armas blancas de corto alcance. También estaba lo que se conocía como Kumiuchi, que era una especie de lucha, un arte de muy semejante al jiu-jitsu actual, se enfocaba más en el cuerpo a cuerpo. Estaba también lo que se conoce como Toritei, que se podría traducir como atrape de manos. Estaba los conceptos de taijutsu o artes también llamadas taijutsu, que no es más que, si vamos a la traducción, arte del cuerpo. Estaba también el yaguara o yaguara jutsu, también conocido como wayutsu o arte de la armonía.
e inclusive, y esto es muy simpático, a traer aquí a cotación, que existió alrededor más o menos del 1724, como dos siglos antes de que Jigoro Kano fundara lo que hoy se conoce como el judo, hubo en Japón escuelas que denominaron judo a su arte. Esto fue en el 1724, dos siglos antes que inclusive Jigoro Kano implantara el judo moderno, que es lo que comúnmente hoy se conoce. Entonces, estos son aspectos históricos que pocas personas a lo mejor conocen, pero que es bueno que mediante estos videos traigamos a la luz. Ahora, esta época, todas estas artes estaban bajo la sombrilla de lo que después sería el Nihon Koryu Jujutsu, o las artes antiguas de Jujutsu japonés. Todos caen en esa categoría, son expresiones más o menos de lo mismo. También es importante traer aquí a la luz de que alrededor del 1600, más o menos, habían más de 1000 escuelas de estilos diferentes de jiu-jitsu existentes en Japón, alrededor del 1600. Muchas de estas escuelas se perdieron debido a situaciones de que, por cualquier razón, no hubo un heredero en la familia, o la familia murió tal vez en la guerra, fueron asesinados, muchas cuestiones históricas que pudieron haber sucedido, y muchas de estas escuelas prácticamente se olvidaron, cayeron en el olvido. Muchas no hay ni récord histórico actualmente, pero según los historiadores, más o menos alrededor de más de 1000 escuelas o ryus existían en el 1600 aproximadamente. Ahora, ¿dónde viene esta confusión de lo que es yaguara como forma de jiu-jitsu a lo que mucha gente hoy en la actualidad conoce como el yaguara stick, como se le llamaría tal vez en inglés, o yaguara bo, que es ese pequeño palito, madera, que los hay de diferentes formas? Algunos tienen los extremos en forma redondeadas, otros los tienen en forma más triangulares, en puntas, para atacar más los puntos nerviosos, las zonas débiles del cuerpo, etc. ¿Dónde viene esta confusión? Y esto viene a partir de que en estas escuelas de jiu-jitsu, o en muchas de ellas, no quiero ser completamente, no quiero generalizar, ¿no? Existía algo que se conocía como método de las armas ocultas, o lo que sería Kakushi Jutsu. Método de las armas ocultas. Son armas que son, como la palabra lo dice, el nombre lo dice, fácil de esconder y permitía en ciertos momentos poder luchar y vencer usando el arte de esa sorpresa o esas armas pequeñas, como en el caso de lo que hoy se conoce como yaguara bo, de esconder en las manos y poder atacar ciertas zonas que podría traer una victoria rápida y absoluta en la persona que lo usa. Ahora bien, el Kakushi Jutsu, como dije, el arte de las armas ocultas, era algo que después de cierto nivel en estas escuelas o en muchas escuelas de jiu-jitsu se aprendieron. De ahí donde viene esta mala interpretación, si se puede decir, de que se le llame yaguara a esta arma específicamente. Lo que hoy se conoce con estos nombres de yaguara bo, yubi bo, inclusive el suntexu, es una derivación también de estas armas, este pequeño palito tiene nombres en otras culturas, por ejemplo en las Filipinas también recibe el nombre de kudo kudo o pasak, porque por supuesto cada arte absorbió y adaptó a su lenguaje y a sus técnicas. También se le conoce hoy en día como kubotan, es uno de los nombres más comunes. Esta arma, me refiero a la original, usada por las escuelas de jiu-jitsu, se deriva de un instrumento ritualístico usado por las escuelas budistas,
con la filosofía budista, conocido como Kongo Shu o Kongo, que en otras escuelas como tibetanas, etcétera, se le puede denominar Bajra o Dolce. Esto es usado, por supuesto, como ya dije, de forma ritual por los monjes, sobre todo en el budismo esotérico. Ahora bien, esto a su vez también puede y se empezó a usar como armas de defensas. Y derivó a diversas formas y materiales lo que se aplicó a las escuelas de Jujutsu. Y derivó en lo que hoy en día conocemos con diferentes nombres, como ya dije. En algunas artes también se le llama Kopobo, que es para atacar directamente articulaciones y huesos, provocando diversos daños, por supuesto siempre aplicando el conocimiento de los puntos nerviosos o Yuchu. Ahora, refiriéndonos fundamentalmente a lo que hoy se conoce como Kubotan, fue una derivación de estas armas establecida por Takayuki Kubota, conocido en el mundo del cine como Tak Kubota, porque aparte de ser un artista marcial, es también un actor de cine. Tak Kubota, o Takayuki Kubota, es el creador del sistema Gosoku Ryu de karate, e inclusive es el presidente del International Karate Association. En la segunda mitad de la década del 60, debido a la petición del que era en ese momento senador de California y antiguo jefe de la policía, Edward M. Davis le pide que él le enseñe ciertas formas de defensas con esta arma a los miembros femeninos o las mujeres policías del departamento, lógicamente, de policía de Los Ángeles. Lo cual él accede, elabora, evoluciona esta arma, que originalmente fue creada por su padre, Tenjiro Kubota. Era un arma hecha de bambú, alrededor de, que creo que eran 14 centímetros de largo, y él toma lo que su padre enseñaba, una de las artes que, o sea, que su padre enseñaba, y él la evoluciona y la aplica y llama de esta forma Kubota, la forma moderna o nombre moderno que él le da, que en muchos de los casos se usa inclusive como llavero, porque en su extremo tiene una argolla donde usted puede colocar sus llaves y puede usarlo en la vida diaria, y en un momento determinado le puede servir como forma o instrumento de defensa, lo cual fue un éxito absoluto entre las miembros femeninas del departamento de policía ante ciertas situaciones que se les presentaba. Y ya debido a esto tomó cierta fama internacional, se elaboraron videos técnicos, etc., y tomó esta fama, y muchas personas inclusive piensan que esto, este tipo de arma, solamente se le llama Kubotan. Kubotan no es más que la derivación o la versión que hizo el maestro Takayuki Kubota, o Tak Kubota, como también se le conoce. Pero, repito, tiene muchos nombres, puede variar en cuanto a material, el largo puede ser ligeramente diferente en algunas escuelas, el ancho inclusive, los extremos, como ya dije, pueden ser redondeados, puntiagudos, puede combinar ambos, un extremo puede ser más plano, el otro más puntiagudo, de acuerdo a la necesidad y el uso y el estilo que lo practico o el río que lo practique. Pero, como ya dije, Yawara es realmente uno de los tantos nombres dados al arte del Jujutsu. Y debido a esta aplicación de los Kakuchi Jutsu o técnicas de armas ocultas, por supuesto, se usaba esta especie en aquel momento, por supuesto, tal vez de madera, de bambú, que eran los materiales más comunes, pienso que de metal, y lógicamente vino las derivaciones y los nombres debido tal vez a la poca información y al saber que esto se practicaba en las artes antiguas del Yawara, lógicamente se le quedó el nombre, pero su nombre, cuando vamos a la esencia, es completamente diferente. Tal vez se le pudiera llamar Yawara Bo, pienso yo. Pero, como dije, cada escuela puede denominarlo de la forma que determine, pero las raíces deben ser conocidas. Y nada, aquí concluimos este video. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Yashu.